Hola a todos, soy Don PJC y esto es Never Alone, posiblemente el último capítulo y no porque lo diga yo, simplemente porque fijaos, solamente quedan dos, por lo cual significa que estamos ya prácticamente a puntito del final. También me queda este, que el cual pues no lo he desbloqueado porque soy muy manco, y bueno, pero ya lo desbloquearé, no sé cuál es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es el 13, ojo, el de la mala suerte, justamente, ¿eh? Pero bueno, y me falta, pues, lo que viene siendo el 23 y el 24. Así que nada, vamos a ver dónde, o sea, por qué provoca este viento, ¿no? O qué es lo que lo provoca, esta tundra o lo que sea, y... Chaval con el aire, madre mía. Todo lo que ha avanzado me ha hecho para atrás. Vale, corre. Y corre. Perfecto. Y tranquilidad. Fijaos con Peter Pan. No sé, no lo echan mucho para atrás. Fijaos, aquí aprovechamos el vientecito. Y aquí supongo que... Ah, que me he caído. Joder. En serio, yo lo que os digo en todos los capítulos, que muero más que en la saga de cuidado. Que en la saga de Souls, ¿vale? Por llamarlo así. O sea, Demon's Souls, Dark Souls y... Y la última franquicia, ¿no? Que es Blood... ¿Por qué no he podido...? ¿Qué ha pasado ahí? Si no había aire. Bloodborne, vamos. En fin. O Bloodborne, como se pronuncia. Espérate. Espérate, vale. Tenemos que fijarnos en las partículas de nieve. Vale, todavía... Ahora, ahora, ahora. Perfecto. Perfecto. De momento bien. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí me la ha jugado un poquete, ¿eh? Vale, cuidado, esperamos. Y ahora, perfecto. Ahora viene otra vez el aire este fuerte. Y... Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Ahí está, sí señor, aprovechando, aprovechando. Adrián, yo creo que es mucho más fácil ir para la izquierda que para la derecha ahora mismo. ¡Oye! ¡Oh, chaval! ¿Y esto qué es? ¡Flipas! La chica encontró lo que parecía ser un gigante. Que usaba una azuela para remover la nieve. O sea, el excavanieves, ¿no? De la época. Después la lanzaba por los aires. Fijaos. De ahí el viento. Y cada vez que repetía esta acción, el viento se llevaba la nieve suelta. Todo esto lo estoy traduciendo, ¿eh? Y se formaba una ventisca que avanzaba en dirección a la aldea de la chica. Lógico, claro. Había encontrado la causa de la ventisca. Pues habrá que pararla, ¿no? Madre mía, habéis visto qué buen traductor que soy, ¿no? Vale, pues saltemos. Y sigamos saltando. ¿Cómo voy a lograr llegar hasta ahí arriba? Exclamó la chica. Pues nada, yo no lo sé. Amiga mía, lo haremos juntos. Genial, respondió el zorro. Vale, bajamos un poquito más. No puedo bajar un poco más. No falles, gracias. Vale, y venga. Ahí está. Ahora subimos con el zorrillo. ¡No, no, 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 no te caigas! Se cayó. Se cayó, vale, vale. Espérate, que me hago un lío. No sé muy bien por qué no puedo... Ah, amigo, porque tengo que hacerlo con el cuadrado. Vale, vale, vale. Vale, hacia el otro lado. Supongo que tendremos que subir por esas escaleras, ¿no? Aquí ahora mismo no sé muy bien lo que hay que hacer, pero no veo ningún búho. ¡Ojo! Lo que sí que veo es esto. Lo cual lo voy a poner por aquí. Vale, buena, buena esa, ¿eh? Buena esa. Vale, y aquí tenemos algo. Vale, para subir, por lo tanto tiene que ser por ahí. ¡No! Cago en Panini.
Me cago en Panini, tío. Pablo, fíjate más en el maldito viento, tío. Vale, de nuevo esto. Eso me pasa por tonto. Eso me pasa por tonto. Vale, bajamos esto. Y venga. Falles, no falles, joder. Nada, tío, es que es complicado, en serio, es muy complicado. Vale, subimos. Y seguimos subiendo. Genial. Ya no puedo subir más. En serio, no puedo subir más. Es que me da un miedito. Bueno, pues no puedo subir más. Saltamos. Y vamos a ver cómo va la nieve. Parece que... Vale, puedo saltar, genial. ¿Por aquí puedo subir? Sí. Y de aquí puedo ir hacia el otro lado. Obviamente está cerrado, por lo que voy a tener que tirar lo que viene siendo la cosa esta para el otro, desde el otro lado, supongo, así que nada. Era obligatorio este camino. Vaya vuelta que he dado, ¿eh? Era obligatorio este caminito. ¿Voy a fallar? Oh, pues no. No he fallado, genial. Vale, perfecto. Subimos. Y llegamos. Genial. Genial. Y genial. Ahí está, sí señor. Cuidado. Vale, vale, vale. Perfecto, me la he jugado un poco porque no le he dado impulso. He confiado en el propio aire. Cuidado. Ahí está, aprovechando el impulso del aire. Y aquí voy a hacer... No, no voy a hacer lo mismo porque voy a caer en lo que viene siendo unos pinchos. Ahí está. Subimos, subimos, subimos. Y ahora es el momento, perfecto. Esto bajamos. Y por aquí podré subir, ¿no? Genial. No, 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 todavía no quería. Ahí está, sube. Y supongo que por aquí habrá algo. Un bug o algo. Vale. Tenemos esto. Pero a su vez también tenemos aquí otra cosa. No, no, vale, vamos a subir del todo. Ay, chaval, lo había hecho bien, ¿no? Vale, a lo mejor... ¡No, no, 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 no! Cago en todo. Me cago en todo. A ver. Eso me... Es que no estoy concentrado, tío. Es que no estoy concentrado. Ese es el problema. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini. Vale. Ahora, me cago en todo. Se buguea. Se buguea la chica. Bien, buggy, tío. Vale, genial. Increíble. O sea, el juego este, en serio, me está costando la maldita misma vida en realidad, ¿eh? Esta vez no voy a bajar eso porque si no se buguea. Y a la de 3, 1, 2 y 3. Nada, otra vez hemos llegado demasiado arriba. Sumatra. Venga, venga, venga. Fijaos, se queda ahí congelada. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo. Sube, chiquilla. Ahí está. Y ahí está. ¡Qué complicado era! Pues me ha costado la misma vida. Me cago en 10. Ahí está, bien. Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Me la ha jugado, pero tela. No, me he equivocado. Bueno, a ver si llego. No he llegado desde aquí, ¿en serio? Bueno, da igual. De nuevo, tranquilidad. Bueno, ahora no mueve el aire para nada, pero bueno, en fin. Llevamos ahora esto para allá, a la izquierda. Uf, chaval. Vale, vale. ¡No! ¡Me cago en todo! Me cago en todo, sí, el zorro de los juegos. A ver, relax, por favor. ¡Llega! Gracias. Y ahora venga. Venga, hombre, por favor. Si es que no, no va. Es que no va bien. Venga, hombre. Vale, venga, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahora es el momento, me cago en todo. Joder, con el maldito viento de los cojones. Que sopla cada vez que le da la gana y dura lo que le da la gana, tío. Me cago en 10 ya. Me cago en 10 ya, joder. Venga. No, y me llaman hoy. Venga, igual que ayer o antes de ayer me llamaron otra vez. O sea, vale, vale, vale. Tranquilidad. Pausamos un momentito y ahora vengo. Sí.
O sea, y me llama nadie, me cago en su puta madre, me llama nadie, o sea, es que es flipante, cojones. Vale, no sé si lo habré cortado o no. Habré cortado algo, pero es que es flipante. Ahora resulta que no me llama nadie. Que el que me llama es tan gilipollas que... ¡Oh! Pues yo que sé, cuelga o algo. Es que es flipante. Es que es flipante, tío. Joder, odio que llamen para nada. Coño, si una persona llama, no te quedes 2 segundos, porque es que lo he cogido rápido. No es que lo haya cogido lento, no. Es que lo he cogido rápido. Esto vamos a subirlo un poco. Un poquito porque... Bueno, ni hacía falta. Ay, me alegro, me alegro. Saltamos. No, vale, no hemos podido. Tranquilidad. Lo intentamos otra vez. Y no puedo porque no llego. Vale, tranquilidad. Vale, tranquilidad. Y tampoco llego. Me cago. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace si no soplaba el aire de la derecha? Joder. Flipante, tío. Flipante, estoy hasta los huevos. Es flipante, tío, en serio, ¿cómo? Ahí está, fijaos el maldito salto que pega. Pero, ahora no puedo pegar ese salto. Claro que no, claro que no. O sea, pero si es que aquí no hay nada para poder... A ver, supongo que será subiendo por aquí, ¿no? Venga, ¿soplarás o no soplarás? Me cago en panino, pues no sopla. Ah, ahora sí puede subirte, qué bien. Ahora sí puede subirse. Vale, cuidado. Cuidado. Que es que el viento me sopla cada vez que quiere. Y justamente los peores momentos. Chaval, qué guay. Estamos encima de él, ¿eh? Fijaos. A lo mejor lo que le vamos a hacer es dar un pellizco en la mano para que quite. Para que, vamos, que se quite el cincel. Llegamos, perfecto. O sea, para que se le caiga el cincel o lo que sea, ¿no? No me ha dejado saltar, espérate. Hacemos de nuevo y no pasa nada. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Mierda! No lo he visto, tío. Estaba preocupado por la parte de arriba. ¿Qué ha pasado? Chaval, que ya... El Peter Pan está a punto de morir. Ojo, cuidado aquí. Ojo, cuidado aquí. Ojo, cuidado aquí. ¿Vale? Espérate que este tío muere. Espérate que este tío muere. Bien. Bien, ¿pero qué haces? Sí, yo estoy flipando. Tú tápate la cara. Yo estoy flipando, lo mejor es que tengo... Vale, aquí hay una bolita, lo mejor es que tengo que pillar una bolita de arriba. Flipas, chaval, flipas. Con el juego que me está costando la misma maldita vida, ¿eh? Me está costando, chaval. Que sí me está costando. Ahora esto lo bajamos. Si el juego técnicamente es sencillo, no puedo bajarlo más. Vale, supongo que con impulso. Venga, 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 impulsame. Ah, pues claro que... ¡Más estupendo! Pues no se agarra. Su madre, tío. Es que me cago en todo, tío. El juego sí, es precioso, es muy bonito y demás. Pero joder, hay algunos momentos que, tío... O sea, ¿por qué coño no se agarra ahí, tío? ¿Por qué cojones no se agarra? No entiendo. Joder, quiere disparar arriba, gracias. No, vale, vale, tranquilo que no hemos muerto. Venga, otra vez. Venga, una. Y dos. Y tres. No, ahora no, ahora no. Y me cago en todo. Me cago en todo, tío. Es que no hay otra cosa. Su madre, tío. En serio, vamos a ver, no es tan malditamente complicado esto. Joder. ¿Quieres disparar ya? Su madre, tío, es que no es tan complicado. Vamos a dejarlo quieto. Pero no se agarra, no se agarra, no se agarra, ¿eh? No se agarra la asquerosa, tío. Pobrecilla la que le ha caído. Dale, gracias. Gracias, joder, no era tan complicado. Que no, cuida con esto. Espérate, quítate de ahí, amigo mío. Vale, 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 no da, no me da, no me da. Me da, no me da, no me da. Por lo tanto, podemos hacer así. Tranquilamente. Este sería el momento de pasar. Ahora mismo no, lógicamente. Verá Peter Pan que va a pillar. A ver, ¡pum! Muy bien, ahora paso yo y ya está, y todo tranquilito. Mientras cavaban hasta lo más alto del gigante, la chica se percató de qué debía hacer. Pues debía quitarle el cincel, seguramente.
El martillo, ¿no? Lo que sea. El pico. Le vamos a picar la cara con su pico al chaval este. Si pudiera hacerme con su azuela, también llamada azuela, ¿vale? Pico, azuela, cincel. Seguro que las ventiscas se cesarían, pensó la joven chiquilla. Ya, venga, ahora es el momento, sube. Sus cojones. Perfecto. Y aquí a lo mejor hay que hacerle pupa. ¿Vale? Relax. Relax. Ah, vale, vale. Ahora. Ahora es el momento. ¡Wow, chaval! Espérate que me van a picar el rostro, ¿eh? ¡Ojo! Vale, vale, vale. Baja corriendo, baja. Sube. Cago en 10. ¡Chaval! ¡Chaval! Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Menos mal que está en otra imagen. ¡Corre! Ahí está, bien. Vale, esto lo podemos tirar, creo. Ahí está, fijaos. Pero no hemos hecho prácticamente nada, ¿no? ¿O qué? No sé muy... No, 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 chaval. No sé muy bien lo que hay que hacer. Supongo que ir hacia la derecha, ¿no? Espérate, espera, ¡no! Y me... Sí, sí, tápate la cara porque vaya vergüenza. Vaya vergüenza. ¡No! En serio, tío. En serio. O sea, yo estoy flipando, ¿eh? Yo estoy flipando, venga. Pues no, no puedo llegar, no puedo llegar. Entonces, ¿cómo es? Pregunto. Y a ver si no me trolea más. El juego este me está troleando de una manera que flipas. Por aquí a la izquierda hay algo, porque yo no veo nada. Vale, a la derecha sí hay algo. Pero no sé si puedo pasar por aquí o es que me lo tengo que cargar. No, parece que no. Vamos a esperar a que sople y vamos a pillar un poco más de carrerilla y nada, o sea, no sé muy bien cómo es esto. A lo mejor hay algo que pillar arriba o algo, porque no lo sé, no lo sé. A ver, que se me ha quedado. Esto sí, ¿lo puedo traer? No. Pues no sé cómo es, colega. No sé cómo es. Por aquí no puedo. No. ¿Ok? O sea. Por aquí a la izquierda se ve que tampoco. ¿Vale? No, no sé, tío. Es que me cago en Sumatra, tío. Me cago en el maldito juego. Ahora no, tengo que pegarle un poco más de impulso. Venga, una, dos y tres. Ahora ya sí. No, tampoco, pues ya sabemos que por ahí no es. Me cago en 10. Ya sabemos que por ahí no es. Me cago en Zimbabue, tío. ¿Por qué en Zimbabue? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga. Espérate, espérate que la lío. Espérate que la lío. Pero si es que solamente sopla para la derecha. Ahora, ahora es el momento. Vale, pues nada, tampoco llegamos. No sé, aquí me he quedado yo trabado. Genial. A no ser que haya que disparar como ya he dicho antes. Pero es que parece... Sí, parece, suena. Pero parece que no hacemos nada, tío. Espérate, espérate que me mato. No sé cómo es, no tengo ni idea de cómo es. Porque... ¡Ahora sí! Gracias. O no, espérate, la hemos liado. No sé qué ha pasado ya. Vale, no, lo hemos hecho bien. Madre mía. Madre mía. Pulsa X para continuar. La chica corrió hacia la arzuela gigante y se colgó de ella. El gigante la soltó y cayó al suelo de la tundra. Chaval, pero se había podido romper el cuello. Mira, mira, mira. El gigante corrió tras la chica, pero era muy rápida, más que un gigante con zancadas enormes. Se apropió de la suela y empezó a alejarse mientras el hombre grande
retiraba la nieve a paladas, perdón, a paladas, provocando una ventisca tras otra. Sin embargo, el hombre grande lo vio coger las... ¿Cómo? El hombre grande lo vio coger la azuela y escapar. No entiendo esa última frase, pero bueno. Lo que tú digas, compañero. Vale, estamos escapando del gigante, ¿no? Supuestamente tenemos que ir hacia la izquierda. Fijaos, el gigante con sus vientos. Por lo menos escucho las pisadas. Vale. Chaval, y esto hay que romperlo, ¿no? Genial. Y genial, supongo que habrá que bajar esto. Voy haciendo costumbre ya. Un poquito más o algo. ¡Y suelta! No he llegado. Mierda, tío. Si es que no he llegado, tronco. Habrá que subir lo otro también. Soy más torpe, me cago en 10. Soy más torpe. A ver. Subimos esto. Subimos esto. Chaval. Deprisa. Deprisa. Y ahí está. Genial. No, y ahora me paso. Me cago en el maldito aire de los cojones. En serio. Es que es flipante el juego. Es que es malditamente flipante, tío. O sea, yo quería un juego sencillito. Ojo, que a lo mejor para todo el mundo este juego es sencillo. Pues para mí no lo es. A mí me está costando esto la misma maldita vida, tío. La misma maldita... Ya, vale, gracias. Vale, cuidado. ¿Puedo? Chaval, es que encima el nota este no puede tardar más en llegar, tío, a los sitios. ¿No puedo bajar esto? No puedo bajar esto. Esto no puedo subir tampoco. Vale, pues a lo mejor pillamos aquí, no lo sé. Pues no sé qué hacer. Vale, romper eso a lo mejor. No, porque no se puede romper. Sí, se puede romper. Lo que pasa es que también, como apunto, punto fatal. Madre mía, pedazo de ventisca, ¿eh? Vale, cuidado con eso. Vale, perfecto. ¿Puedo ir por arriba o algo? No, no. Me vuelvo con esta. Vale, menos mal. Vale, creo que voy a morir aquí, pero bueno. He muerto, ¿qué ha pasado? No, he caído aquí. Oh, chaval. ¡No! Y me da la maldita rama, tío. ¿Dónde estoy? Estoy muerta. Me cago en 10, tronco. Me cago en 10 por jugármela. Vale. Corre. Madre mía, en serio. ¿Alguien ha contado las veces que he muerto? Porque yo no. Pero tienen que ser increíbles las veces que he muerto. O sea, tienen que ser increíbles. Dale. Vale, perfecto. Aquí voy a pillar, ¿eh? Vale, no. Aquí no pillo. Lo bajo y ya está. Vale, el árbol ya no avanza más, por lo tanto. Vale, bien. Calculado más o menos bien. Y bien también, perfecto. Tiró al suelo su pala, se alzó sobre la tunda y empezó a perseguir a Kunusaku. Perdón. Y empezó a perseguir a Kunuksayuka. Sin embargo, Kunuksayuka corría demasiado deprisa. Madre mía, con el maldito nombre. Me gusta más Nunu. No era Nunu. ¡Ojo! Vamos a volver por donde hemos... O sea, por todas las zonas... Ojo, cuidado. Por todas las zonas que hemos estado yendo. No, por lo menos tiene toda pinta. Espérate que no puedo... Por aquí no podré ir, ¿a que no? No, ¿lo ves? Todo claro. Bien. Y pasa. Perfecto. ¡Salto mortal! Perfecto. Seguimos bajando. ¡Oh! No he saltado, me cago en todo. No he saltado un poquitín tarde, tío.
¿Vale? También es que me la juego mucho, ¿eh? Con los saltos. ¿Vale? Soy tonto perdido, no lo siente. Soy tonto perdido, no lo siente. Como veis, se me da fatalmente mal el juego este, ¿eh? Vale, vale, cuidadito, cuidadito con el nota. Vale, abajo hemos visto que aquí hay una cosita en la cual podremos interactuar con nuestro amigo. Cuidado, cuidado, espérate que viene otra vez el compañero este. Vale, hasta luego. Perfecto. Corre, 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 corre. Corre. LOL, cuidado, 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 cuidado. Ahora es el momento. No, 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 no es el momento. No es el momento porque esto habrá que subirlo. O vale. Vale, no falles, genial. Y vale, aquí está bien. Vale, ahora es el momento. Corre, corre, corre. Corre. No corre, no corra, relájate. ¡No! Y se come el zorro. ¿Pero este tío no se puede quitar o qué? O sea, es que no puedo. La máquina, tío, la maldita máquina, tronco. Venga. Vámonos. Es que, o sea, es que es fácil, tío. Es que el problema que yo tengo siempre es que siempre me creo que todo es fácil, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, cuando hay cosas difíciles o que me son difíciles, aún así creo que son muy fáciles. Como el Dark Souls, por ejemplo. El Dark Souls me parece un juego bastante sencillito. Como la suela en la mano, perdón, con la suela en la mano emprendió la huida, el hombre grande lo persiguió, pero no logró alcanzarlo. Vale, estamos repitiendo lo mismo todo el rato. Ya, ya, tres textos iguales. Vale, llegamos a los... ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre de estas cosas. A los iceberg. Y ojo, ojo, ¿os acordáis de los pescaditos? Aquí estamos recordando todo el trayecto que tuvimos. Madre mía, menos mal que ahora esto es todo mucho más rápido. Porque os acordáis que yo aquí me morí de la impaciencia, o sea... Cuidado aquí, vale, perfecto. Y aquí, vale, más pescadillos. Más pescadillos, genial. Vale, vámonos. 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 Buena. No, 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 no. Vale, chaval, estaba a punto. Sí, estaba a punto. Vale, cuidadito. 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 Mierda, ahí me la juego un poco, pero bueno, nada. Venga, vámonos. La verdad que ahora lo estoy haciendo bastante bien y bastante rápido, ¿eh? Y su... ¡No! Y acaba el aire. ¡Me cago en todo! Y se me acaba el aire. Justo. Es que... En serio, increíble. El oso nos está esperando ahí, de todas formas. El oso nos lleva esperando ya ahí un buen camino, ¿eh? No sé muy bien qué es lo que hay que hacer. Vale, le hemos dado. Por lo tanto, ahora se larga. Ahora, mierda, otra vez el aire, tío. A ver, cuando salto es cuando justamente va con muy poca fuerza o qué. Qué gafedad, tío. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Vale, se larga. Y ahora pillamos a la chica. Y ojo, ¿eh? Perfecto. Y perfecto. Chaval, había dejado de soplar. Vale, ¿y hemos llegado a dónde? Vale. Creo que sería el momento para dejarlo. La verdad, no sé cuánto tiempo llevo. No me he puesto cronómetro, pero creo... creo que sería el momento idóneo para dejarlo. Incluso lo voy a dejar aquí. Y no hemos pillado nada de aquí. Pues os dije que este iba a ser el último capítulo, pero va a ser que no. Será el siguiente seguramente. Madre mía, tenemos que llegar hasta el pueblo. Y no sé, esconder lo que viene siendo esa pala, ese pico, lo que sea. No me acuerdo el nombre ahora. Así que bueno, la verdad es que está muy interesante, eso sí. Difícil es. Yo animo a que lo probéis. El juego es bastante... chulo, a mí me está gustando, si no, no seguiría jugando, por lo menos diría que no me gusta. Pero no, este juego me está gustando bastante y la jugabilidad también está bastante bien. Solamente que hay algunos momentos
Algunos del juego en los que no interactúa bien. Algunos. Otros de estupidez mía que yo, que ya veis que la mayoría de las muertes son por mi culpa. Pero bueno. En fin, espero que os haya gustado. Lo voy a dejar así. Y continuaremos en el siguiente capítulo que grabaré ahora mismo. Así que nada. Hasta más ver. Adiós.